Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego SimCity Ciudades del Mañana, en esta ciudad dedicada a la cultura y a la educación. En este capítulo vamos a ver si podemos mejorar un poco el tema de la energía, que está bastante al límite. Tenemos la planta de carbón que, bueno, está ahí. Bueno, como ya había comentado creo en un capítulo anterior, si queremos hacer una ciudad grande y con una planta de carbón, el juego nos da posibilidades de mejorarla. Tenemos este generador de carbón limpio. Hay una investigación, creo, en la universidad para mejorar las plantas de carbón. O sea que si queremos depender de una planta de carbón, se podría. Una planta de carbón más avanzada que la que originalmente tenemos. Pero claro, para eso solamente tendría sentido si generamos carbón en la ciudad como para abastecer la planta. Si no, directamente creo que es mejor poner una planta, en este caso que tenemos una universidad bastante bien equipada, bastante bien desarrollada. Lo mejor creo que es poner una central nuclear. Pero bueno, vamos a ver un poquito las necesidades de la ciudad. Estamos bien en lo económico y en la ganancia de dinero por hora. Tenemos un problema. A ver, primero que nada nos pide actualizar la mansión del alcalde, la vamos a actualizar y vamos a poner alguna otra cosa. Le vamos a poner, a ver, el balcón. Bueno, se lo vamos a poner aquí. Bien. Bueno, también podríamos poner casas en esta zona, aprovechando que. Sí. Que tenemos toda esta zona. Que está potenciada, que tiene un valor alto gracias a la mansión del alcalde. Pero tenemos un problema aquí con la eliminación de residuos. Está al límite. Esto cerca de su capacidad límite. Podríamos poner, a ver, otro incinerador. Vamos a ver si con eso momentáneamente solucionamos el problema. Si no, podemos poner otro también aquí. Otro para verter. A ver. Vamos a hacer. Ahí. Extendemos un poquito el camino. Vamos a ponerle otra zona de vertedero. Aquí. Listo. Perfecto. Bueno, con eso ya debería ser suficiente. Por un lado vamos a eliminar. Al tener otro quemador, vamos a eliminar más cantidad de basura. Vamos a quemar más cantidad de basura. Pero también tenemos más capacidad para almacenar. Bueno. Bueno, como decía en este capítulo, quiero ver si puedo poner la planta, la central nuclear. Vamos a ver cuánto cuesta y dónde la puedo poner, ¿no? Bueno, a ver, o tal vez tendría que tirar un poquito este camino, ¿no? Ponerla en esta zona. Central. Aquí. Central nuclear. Menos 1300 por hora de mantenimiento. Bueno, tiene su mantenimiento. Ahí creo que no, que me permite las ampliaciones. Sí. Vamos a tener que dedicar un buen espacio de la ciudad, la verdad, pero bueno. Ahí está. Para que, porque en sí misma no ocupa mucho, pero requiere, tiene unas cuantas ampliaciones, la verdad, así que en ese sentido sí ocupa. Bueno, cuando esté en funcionamiento, vamos a cerrar la vieja, que además contamina bastante y tenemos que comprar el carbón. Ya tenemos otra actualización a un módulo de ayuntamiento, pero creo que está todo puesto, ¿no? En la región está todo puesto, así que no tiene sentido para nada. A ver, se me va. Bueno, lo veo un poco más lento que de costumbre el juego. Porque estoy probando un nuevo programa de grabación. Que es el Miridis Action. Comparado con el Bandicam que suelo usar en este juego. La verdad es que veo que en este juego en particular me va mejor el Bandicam. Me va más fluido el Bandicam. Así que bueno, va a ser tal vez por este capítulo solamente que lo veo un poco más lento. O a lo mejor. También es un tema de que, bueno, tengo que
Limpiar un poquito la PC a lo mejor también. Bueno, esto todavía le falta para una siguiente actualización. Unas cuantas horas, así que vamos a ver cómo sigue la central. Ya está funcionando. A ver cuánto produce. Esto produce, bueno, tiene un montón de excedentes ya. O sea, es una diferencia importante que tiene con la central de carbón, así que la vamos a cerrar. Y bueno, claramente al cerrarla también ganamos un montón de dinero porque, bueno. Teníamos, además de la central, teníamos varias chimeneas que cada una que le agregamos hace que nos cueste más mantenimiento. Aquí se está construyendo hace bastante esta fábrica. Es una fábrica de alta tecnología, ¿no? Sí. Alta tecnología y alta densidad. Así que veremos qué ingreso nos da cuando la terminemos, ¿no? Y bueno, el próximo. Ahí está, ¿verdad? Fábrica vacía. Un próximo objetivo sería. Estamos en ponerle aeropuerto. Tal vez tenga que quitar esto, ¿no? Lo puse ahí donde iba a ir el aeropuerto. Pero bueno, estamos. ¿Qué hora es? Las 22:44. Vamos a organizar un par de eventos para mañana. O. Sí, vamos a ver qué pasa con el tráfico, si colapsa el tráfico. Cuando si organizamos dos eventos en los dos lugares al mismo tiempo. A organizar evento. Espectáculo de Monster Truck. Campeonato mundial. Leyendas del horror. Bueno, vamos a organizar un evento. Este, el más caro. A ver si llegamos a llenar. Nos va a salir 300.000 de los 400.000 que tenemos. Lo haré. Uf, se nos va un montón de plata. Esperemos que sea efectivo. Y acá vamos a hacer algo económico. No creo que sea la mejor idea hacer eventos en los dos lugares al mismo tiempo. Pero bueno. Letrero. Se lo vamos a poner aquí. Vamos a organizar un evento aquí. El más económico para no gastar tanto dinero, el de motocross. Sí. Bueno, vamos a ver si llenamos los dos y no vamos a gastar dinero por ahora. Electricidad disponible en la región. Bueno, ah, pero estoy en déficit. ¿Qué pasó? Oh. 45.000. Bueno, vamos a tener ya que ponerle entrada a la otra chimenea. La vamos a poner aquí. Nos vamos a quedar con poco dinero realmente. Pero bueno, esperemos que con esto solucionemos un poco. Sí, por el momento solucionamos. Vamos a poner el letrero también. Vamos a poner la planta nuclear. Esta vamos a poner aquí. Nuclear Power. Bueno, igual tengo capacidad para poner dos chimeneas más. Y creo que puedo mejorar en la universidad un poquito su funcionamiento. Y aquí estoy haciendo la gran obra, gran parque solar. 61%. Sí que son bastante lentas las investigaciones de la universidad, la verdad. Pero bueno. Van. Y aquí la basura hasta se mantuvo. Nivel de educación de los trabajadores segura. Nivel de radiación ninguna. Es importante si ponemos una central nuclear tener gente que tenga un buen nivel de educación. Y consume mucha agua, se ve la planta. Así que vamos a poner uno más aquí. Ahí. Con esto esperemos que sea suficiente. Bueno, y por ahora la ciudad va todo bien. Las nuevas zonas residenciales todavía son casas de valor bajo. No sé por qué bajo el valor del terreno. Si están ahí al lado de la mansión del alcalde. Sé por qué no tienen un parque a lo mejor. Vamos a poner un parque de valor medio en este caso. A ver, vamos a ver las necesidades antes que nada.
que en esta ciudad no las he visto demasiado. Las necesidades de población. Puestos de vacante de clase baja hay poco. Bueno, viene mucha gente. Acá, por ejemplo, tengo pocos trabajadores de clase media, muchos puestos y sin embargo tengo pocos disponibles. O bueno, hay disponibles, pero no tantos, comparado con la cantidad de puestos totales. Porque viene mucha gente de esta ciudad a trabajar aquí. A ver, clase alta. Bueno, necesitamos más gente de clase alta. Entonces vamos a poner un parque para complementar, ya que tenemos la mansión del alcalde, que la podemos actualizar. A ver, vamos a poner la casa de invitados. Casa de invitados aquí, ¿no? Oh, a ver. Aquí. Así. Potencia aún más. Ahí está. Ahí. Este valor de terreno pasó a ser alto. Y aquí tendría que poner un parque de valor alto también. Un par de parques, incluso. Valor de terreno alto. Vamos a esperar un poco primero a que se construyan estas mansiones. Residencia, residencia. Y aquí tendría que poner un parque de valor alto. Formal, por ejemplo. Vemos, sí, aquí mismo vemos cómo es el tema de la influencia del terreno y demás. Y podríamos poner otro, ¿no? Una plaza. Ahí está. Bien. Bueno, está todo bien. Vamos a esperar a que se construya un poquito ahí. A ver qué es. Que nos toca en principio de baja densidad, pero después con el tiempo se van a seguramente a ampliar. En una zona que tiene un terreno un poco desnivelado, ¿no? Ahí tiene una bajada. Pero bueno. Aquí hay comercios, ¿no? ¿Dónde están los comercios? Aquí, estos. Bueno. Bueno, sigue todo bien. Los eventos son para las 20. En ahora comienzan. No se ha llenado. Pero bueno, no sé si se va a llenar. Es mucha gente, la verdad. 15.000 asistentes. Pero bueno, parece que sí se va a llenar. Creo. Aunque ya empezó. En este caso sí, lo llenamos fácilmente. Pero este. Bueno. No, no vamos a llegar a los 15.000. Aunque vamos a ganar dinero. No vamos a ganar la máxima cantidad de dinero que podríamos, pero vamos a ganar. Como que necesitaríamos más medios de transporte. Ya a esta hora no va a llegar más gente. A ver, empezó hace 2 horas el recital, así que ya se ha estabilizado ahí. Bueno, vemos claramente. Termina más o menos dos al mismo tiempo. Lo que no he llevado es el tranvía a esta zona. Bueno, o sí, lo he llevado, pero debería extenderlo por aquí también. Bueno, ya ha terminado. Y me han pagado igual un buen dinero por ambos eventos. Así que no hay problema con eso. Otra actualización de la mansión del alcalde. Son bastante frecuentes y bastante seguidas todas estas actualizaciones. Le vamos a poner en este caso la garita de seguridad.
Vamos a poner aquí. Ponemos la mayoría de las cosas que podamos por este lado, ¿no? Para que potencie el valor de este terreno. Y además de construirse estas mansiones, se actualicen de densidad también, lo más rápido posible. Hotel. La densidad está bastante bien, está bastante crecida. Ya tenemos bastantes edificios altos. Casi 1 millón de simoleones vamos a llegar. Así que yo creo que voy a dejar el capítulo aquí. Además, para el tema de la fluidez. Voy a ver si puedo mejorarla, si es por el programa de grabación o es por la PC. Vamos a ver si en el próximo capítulo podemos mejorar un poquito el tema de la fluidez. Y también juntar dinero suficiente como para. Bueno, en el próximo capítulo lo que voy a hacer es mejorar, poner el aeropuerto y mejorar aún más el resto de los medios de transporte, extender un poquito más el tranvía, llegar al máximo de la capacidad que tiene la estación de autobús, poner los dos autobuses que quedan, para ver si puedo poner también algún otro edificio cultural. Y llevar un poco a su máxima capacidad esta ciudad. Además, ver si puedo poner algún otro departamento. Seguramente voy a tener que poner otra residencia o un par de residencias más. Y poner algún otro departamento aquí en la universidad. Pero bueno, va bastante bien la ciudad. Por un lado tenemos los ingresos que nos dan los eventos. Cada vez que los hacemos. Que nos pagan ese dinero en el momento, y por el otro lado, los ingresos por hora generados por. Bueno, en este caso, el único edificio cultural que genera dinero más allá de los centros es el Rundartal. El resto de los ingresos son generados, bueno, por comercio y lo que ganamos de impuestos y toda esa zona industrial. Que no es demasiado grande, pero es bastante decente y además está toda a un alto nivel tecnológico. Eso es muy bueno. Vamos a quitar esta central térmica de carbón, que ya no la usamos. Vamos a ver si podemos poner algunos árboles en esta zona, aunque no creo que me entren demasiado. Árboles. Arbolitos. No, eso creo que está en natural. Ahí está. Sí, podemos. Algunos. Vamos a tratar de recuperar esta zona un poquito que se descontamine. A ver, vamos a poner la mayor cantidad de árboles posible. Está muy oscura, está muy contaminada. Pero con el tiempo, si ponemos estos árboles y los dejamos un tiempo, vamos a ver cómo se va a ir aclarando, se va a ir recuperando. Así que bueno, no necesitamos que se aclare completamente porque es una zona industrial, pero claramente se nota la diferencia que tiene de contaminación esta zona así a simple vista, incluso con otras zonas industriales, que si bien está más oscura que el resto del terreno, no es tanto como en este caso. Así que vamos a dejar un pequeño bosque ahí. Que tal vez lo dejemos o pongamos otra industria, no sé. Pero en principio vamos a dejar que se aclare un poquito. Y bueno, vamos a dar un poquito de velocidad al asunto, a ver cómo continúa desarrollándose por sí misma la ciudad, ampliándose la densidad de los edificios. Vemos que por ahora tenemos 153.000 ciudadanos, un poquito más. Tenemos el parque de bomberos tradicional, que por ahora es suficiente. La clínica también es suficiente. Bueno, porque es una ciudad que la verdad es que es bastante saludable, ¿no? Digamos, vemos que una pequeña clínica todavía tiene capacidad para una ciudad que es bastante grande, pero bueno, no, al no extraer o al no dedicarnos a ninguna industria sucia como puede ser, no sé, la minería
el petróleo o alguna industria que genere mucha contaminación, eso a su vez generará una mayor cantidad de gente enferma. Pero en este caso es una ciudad que no tiene nada de eso. Así que por ahora con la clínica vamos bien. Ahí se están actualizando de densidad esta zona, la cual la verdad me quedó un poco chica aquí. O sea, se pueden ampliar estos edificios, pero estas casas nunca van a poder crecer más allá de esto, porque no tienen espacio. Bueno, sí pueden, pero así, a una densidad intermedia, no a a la más alta. Bueno, aquí tengo una zona bastante amplia para poner algo cultural y algunas casas, y aquí el aeropuerto. Así que voy a dejar el capítulo aquí. Le mando un saludo a quien haya visto este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!